nuestra ciudad. Piura se encuentra ubicada en una zona altamente sísmica y también es propensa a recibir las inclemencias del fenómeno del Niño cada cierto tiempo. Es muy importante contemplar ambos acontecimientos climáticos antes de construir nuestras viviendas. Es justamente por ello que el equipo de Piura Construye les ha preparado un informe con las recomendaciones básicas para construir nuestras viviendas en esta ciudad. Tener una encantadora y bien adornada vivienda, efectivamente, no es suficiente para sentirnos completamente orgullosos de nuestra casa, y más aún, cuando en ella viven nuestros seres queridos. Por ello, es necesario que al momento de construir o adquirir un inmueble, tengan los siguientes criterios que le ofrezcan la tranquilidad de estar construyendo, adquiriendo o alquilando una casa o un departamento efectivamente seguro. Los riesgos mayores que existen en nuestra región están catalogados como las inundaciones, el fenómeno del Niño y también el riesgo sísmico, que si se dieran simultáneamente, pues se multiplican los efectos negativos. Deben haber medidas personales y deben haber medidas municipales, regionales. Desde el punto de vista personal, toda construcción debe tener drenaje pluvial y si lo tuvieran, se deben tener en buen estado. Las cantidades excesivas de lluvia que se dan en nuestro país, ocasionadas por el fenómeno del Niño, pueden ser un problema para tu hogar, debido a que, como el suelo se satura, el agua puede filtrarse en tu casa a través de los muros de los cimientos o incluso erosionar el suelo alrededor de los cimientos, haciéndolo cambiar, lo que puede dañar tu casa. Cuando son edificaciones, casas o edificios, en donde la azotea es plana y hay humedecimientos, es necesario que se impermeabilice. ¿Cómo? Hay un aditivo que es como una pintura. Entonces tú lo que tienes que hacer es, dependiendo de la economía que tengas, ¿no? Es extraer todo el ladrillo pastelero y vaciar un mortero de una proporción 1 en 5 o 1 en 4, como un contrapiso, con una pendiente. Pero como se sabe que este mortero, también pequeño, se puede fracturar, entonces sobre eso se le echa un aditivo que es como una pintura, que se pinta simplemente, se pinta. Que lo puedes hacer sobre el mismo techo, sino que como el techo es plano, el agua para fluir va a tener que alcanzar una determinada altura y recién irse. Entonces esa se puede emposar incluso. En cambio, si ya le das una determinada pendiente, y encima lo pintas, por ahí puede fluir el agua hasta la evacuación pluvial y se va a la calle, ¿no? Un sismo no es cosa de broma y sabemos que ocurren en el momento menos pensado. El número de víctimas que dejan es elevado, sobre todo en zonas en las que los materiales de construcción son de mala calidad. Bueno, si ya la edificación está ya construida, existen unas técnicas de reforzamiento estructural. Hay fibras de carbono que se pueden usar para encamisetar las columnas y aumentar la resistencia de las columnas en un 40%. En vigas también. Para las vigas también se puede aumentar su capacidad de resistencia para elementos que ya están construidos, ¿no? Personalmente recomendaría lo siguiente, ¿no? Tener un cuarto, una habitación, hacer el esfuerzo para que esa habitación tenga todas las prevenciones ante riesgos sísmicos, es decir, que soporte, que sea una estructura antisísmica, que sea el refugio de cada familia. Yo creo que eso es una medida hasta que no se vaya adecuando al reglamento sísmico de toda la edificación. Contar con una casa antisísmica, indudablemente, que nos dará mayores garantías para vivir con nuestros seres queridos. Es importante que la evacuación pluvial, o sea, las aguas que se recogen en la azotea, no vayan al desagüe, por favor. O sea, eso es importantísimo. Lo dice la EPC Grado. Los desagües no están capacitados para recibir toda el agua pluvial.
Entonces, las aguas pluviales que van en la azotea deben ir a la calle, o sea, deben ir a la pista. Pero hay bastantes personas, no sé, que abren sus... En el patio de atrás abren su desagüe y por ahí lo meten todo el agua. Cuando eso, pues estás haciendo, estás recargando el desagüe. Y si todo el mundo, y si todas las edificaciones hacen eso, entonces el desagüe va a colapsar. Este es el momento. Ahora es el momento de trabajar en todo eso. Yo he visto últimamente un gran esfuerzo de instituciones como la municipalidad, por ejemplo, de otorgar los permisos. Pero sí quisiera recalcar lo siguiente y darles una sugerencia, y lo digo con todas sus palabras, pues muy puntual y drástica, digamos. Se dan autorizaciones, ya sea para viviendas, para edificios, para centros comerciales, para grandes condominios, y se tienen mucho cuidado y se está preguntando cómo se va a comportar tu edificación ante drenaje pluvial. Preséntame todo un expediente, preséntame un estudio de impacto ambiental. Y eso hay que felicitar y me parece que está bien enrumbado. Pero lo que sí hay que llamar la atención es lo siguiente. Cuando la construcción comienza, cuando ya se está construyendo, ¿cuántas veces se supervisa que se construya de acuerdo al aprobado? Se ha visto muchas construcciones, muchos condominios, muchas edificaciones que luego no han construido de acuerdo a los planos aprobados. Y ahí está un punto, una tarea pendiente. O sea, muy bien, tú me presentaste, yo he visto estacionamientos, he visto que no les han dado la pendiente que el expediente decía que estaba aprobado. Con eso se logró la aprobación. No digo de todos, no digo, porque hay muchas personas, muchas serias, que aunque no las supervisen, quieren dar una calidad muy buena de servicio. Pero también he visto lo otro. Esa sería una recomendación.